Y dices, ¿pero esta ciencia quién la ha hecho? Y claro, me encontré con que los grandes libros de historia decían, los padres fundadores de la... Supongo que habrá padres fundadores de la química, de la física, desde luego los padres fundadores de la filosofía, los padres fundadores de la teología, los padres fundadores de la sociología. ¿Y dónde estaban las madres fundadoras? Si tenemos una ciencia absolutamente monoparental, una ciencia monoparental, ¿qué papel juego yo intentando entrar a hacer mixto un proceso que lleva detrás acumulados miles de años?